La princesa me ha hecho llamar. Me da pánico la conversación. ¿Qué querrá? ¿Habrá descubierto algo? Lelio está detenido y nadie puede hablar con él excepto Arlequín y yo he tenido que recurrir a él. Espero que no me haya traicionado con alguno de sus enredos. Espero con impaciencia la comunicación de la sentencia. Sé que la princesa será profesional y contundente. Es como si Arlequín desconfiara de mí. Ya no me cuenta nada. Estaba detenido, pero luego ha estado hablando con la princesa y yo no sé qué ha ocurrido. Y luego ella nos cita aquí y yo lo tengo todo sin recoger. Vuelvo aquí y aquí estoy. ¿Ya? Sí. Bueno, pues aquí estoy. Venga, ¿sabes algo? 10 de vuestros billetes no acabarían con todas mis fatigas. Pero no os preocupéis que esta vez os haré una buena rebaja. Pues ahora no llevo dinero encima. Luego te lo doy en cuanto salgamos de aquí. Bueno, pues no sé por qué salís de casa sin dinero. Si lo llego a saber, no os encuentro. Porque claro, ahora que os he encontrado, cualquiera os suelta. He dicho que luego te lo doy. Luego. Venga, dime qué sabes. Cosas estupendas. De capricho. Luego. Dime. Es que la promesa de dinero en vez de dinero me deja sin memoria. ¿Habéis hablado con él del tema que nos atañe? Sí, sí, señora. El señor Lelio parece concluir que la proposición del rey de Castilla es procedente. Él quiere que me case con el rey de Castilla. Eso parece. Únicamente ha solicitado un poco de tiempo para estudiar los detalles. Entiendo. ¡Ay! Perdón. Ha empezado a pasear de un lado para otro y de repente ha sentido como un escalofrío. Pues no doy crédito. Vamos a seguir aquí escuchando. ¿Qué queréis decir con un escalofrío? Sí, sí, sí. Es que ha dicho tiemblo. Y no mentía. Temblaba porque, prosiguió, he mirado de reojo a mi amante durante la fiesta y la princesa que estaba ojo a visor ha visto trotar como loca la niña de mis ojos. ¿Y qué puedo hacer ahora? Y vuelta al paseo y otra vez hablar solo y por mis huesos. Ha dicho, esto sí que es mala pata. Estoy enamorado de esa persona y si la princesa se entera sería la de San Quintín, sin contar con que puede robarme a mi amada. Y hombre, ahí yo ya me he dicho, vamos a ver, robar es de ladrones, no de una princesa como Dios manda. ¿Querrías contarme todo lo que haga y diga tu amo? ¿Y eso por qué? Le digo yo. No, por nada, por curiosidad. Ah, no, a mí esto no me gusta nada. ¿Cómo que no? Toma, y me enseña un sobre lleno. 37 edición del Festival de Almagro. Tengo una voz. Un clásico, mira, un regalo. Solo para ti. Sígueme y será tuya. Que no, que a mí todo esto me huele a chamusquina.